El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Turismo, efectuó la segunda sesión del Consejo Consultivo Turístico 2022, con el objetivo de presentar los resultados obtenidos en diversos proyectos estratégicos que permitieron posicionar a Tlaxcala como un referente en la materia a nivel nacional e internacional. En el Centro de Convenciones de la capital, la titular de la Sectur, Josefina Rodríguez Zamora, informó que el estado ya se encuentra preparado para recibir a los visitantes durante esta temporada de luciérnagas. Hoy, 25 avistamientos van a ser los que van a estar en operación, los que ya cumplieron pues con toda la normatividad posible. Y aquí, como parte de seguimiento a esta temporada, que sin duda en conjunto con los avistamientos vamos a lograr que la siguiente sea una temporada más rica, vamos a llevar a cabo un nuevo sello de certificación en donde no solo cumpla con el tema de Sectur, sino cumpla con medio ambiente, que ha estado en contacto con CONAFOR, con PROFEPA. Entre los temas más destacados, Rodríguez Zamora anunció los pormenores del Festival de Tradiciones de Vida y Muerte, que se realizará del 27 de octubre al 3 de noviembre en el Parque Xcaret, ubicado en el estado de Quintana Roo, y en el que Tlaxcala será el estado invitado. Hoy Tlaxcala es el estado invitado, pero Tlaxcala es el estado invitado no con un stand, no con promoción turística en el estado, sino todo el Parque de Xcaret se convierte en Tlaxcala. Abramos desde hoteles, desde menús de restaurantes, desde los spas, con todo el tema de herbolaria y los rituales, los talleres, todo lo que hemos todos conocido alguna vez de las leyendas, la gastronomía, las artesanías y sobre todo, todo se va a comercializar. Con todo lo que vendan, con alrededor por día que entran 10,000 visitantes, pues estoy segura de que van a vender todos los productos tlaxcaltecas. Agregó que el gobierno del estado cubrirá los gastos de las 230 personas que viajarán para exponer las riquezas culturales, gastronómicas e históricas de la entidad. Como último punto, la titular de la Sectur enfatizó los acuerdos pactados con el cantante Carlos Rivera, que se ha convertido en el embajador turístico del estado de Tlaxcala. Ya en poquitos meses van a conocer las cápsulas turísticas que tenemos de todos los segmentos, desde el tema arqueológico, conventual, gastronómico, rural, en haciendas. En todos los segmentos que tenemos, bueno, Carlos Rivera y en la producción de Pedro Torres tendremos cápsulas por primera vez en el material hechos de alta calidad y que ya se tiene un plan de medios para Televisa, para TV Azteca, en donde podrán estar pasando como las cápsulas del Bicentenario que no estaba Tlaxcala, bueno, pues hoy van a estar a este nivel. Finalmente, el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, resaltó que este tipo de sesiones brinda la oportunidad de construir y orientar políticas públicas que hagan de la entidad una opción turística atractiva en el país. Creo que todos los programas y los proyectos que hoy ha presentado la secretaría son magníficos, tanto al exterior como al interior. Este consejo representa la oportunidad de la aportación, la oportunidad de también ser parte de ir definiendo las políticas públicas, la oportunidad de que sociedad y gobierno trabajen para el bien del desarrollo de nuestro estado y de nuestra gente. Este consejo tiene una alta responsabilidad. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias.